Pobrecita Lili Téllez, hace unos momentos exhibíamos cómo se contradice una y otra vez, cómo es que critica situaciones que son muy criticables de ella, cómo es que utiliza adjetivos de forma errónea, ¿no? Como decir barbarismo para referirse a algo barbárico. ¿Cómo es que pues está verdaderamente perdida en la calle de la amargura debido a precisamente esa amargura con la que se conduce y también lo limitada que es? Hace unos momentos le mostrábamos la apología al delito que hace desde la Cueva de los Malandros Radio Fórmula en los espacios de precisamente el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leyva, sobre pues ese ataque violento que enfrentó el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ataca también ahí a Jed Kolpolemski, ataca a Tatiana Cloutier, la critica por supuestamente ella tener faltas de ortografía, cuando bueno, yo le insistí a usted hasta el cansancio, si bien es cierto, el hijo del obrero, la hija del obrero, del campesino, de la persona de clase media que tiene problemas económicos, tienen toda la justificación de no haber terminado la escuela, específicamente la educación básica, pues personajes como Lili, como Guadalupe Loaesa o como López Dóriga no tienen perdón de ninguna forma y es ridículo que vengan a decirnos que son los grandes maestros de la comunicación o vaya usted a saber qué, cuando pues ellos dos no tienen ni idea, son muy limitados y todo lo que dicen pues se los escriben, vamos, tienen para eso sus prompters, ¿no? Veíamos ahí una Lili Téllez de la forma más desafortunada criticando a Tatiana Cloutier cuando ella pues es muy limitada, ¿no? Cuando no tiene el prompter, cuando no tiene sus notas ahí, pues es muy limitada, ¿no? En su persona y se ha planteado una y otra vez que ni la prepa terminó. Y ahora, bueno, precisamente en la bola de payasadas que hace en los espacios de Ciro Gómez Leyva y en la Cueva de los Malandros Radio Fórmula, sacó una más. Llevó un pastelito para celebrar la última semana del presidente López Obrador. De verdad es que esto es, digo, pobrecita Lili, pero también pobrecitos de los mexicanos y mexicanas, sin ser condescendiente, Ricardo, ¿eh? O sea, pobres de nosotros que 6 años más vamos a tener que estar soportando las payasadas de esta lectora de prompts. Miren, miren nada más. Queda una semana al peor presidente de México para que se vaya. Así que con este pastel de chocolate, con esa velita con el número uno, festejamos que solo le queda una semana para irse a Andrés Manuel López Obrador, que pasa la historia como el peor presidente que ha tenido México. Ya de todos, De ¿eh? acuerdo De acuerdo con con la muchos encuesta que hoy datos. publica, la encuesta que publicó todos los días durante el sexenio Consulta Mitofsky, su aprobación está en 62%, Ah, pero la 62.3 aprobación no lo hoy en la hace ser mañana. bueno. No, no, La no, aprobación se va pero muy popular, pero se va haciendo el presidente que más daño le ha hecho a México. En todos los ámbitos. Hasta en la importación de granos. Bueno, todo lo que el presidente dijo que iba a hacer lo hizo al revés. Entonces será muy popular. ¿Qué? En la importación de granos. Yo no sé ni qué inventar, pobrecita de verdad, en cuanto a lo limitada que es, lo básica que es, pobre de Lili Téllez. Y que se preste para este tipo de cosas. Yo estoy convencido en que si a Lili Téllez pues la pusieran ahí a hacer sus payasadas vestida de payaso y con los zapatos de payaso, de inmediato lo haría, ¿eh? O sea, de verdad, a ese nivel está, ¿no? Así la hemos visto, ¿no? En cuanto a esa parte, en cuanto a la parte de su humanidad, sí, pobrecita, la verdad.